Recuerda que vas a poder disfrutar de este episodio completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. No me quedó claro, ¿sí la va a esperar o no? No lo sé. Ellos se llevarían muy bien con Yatra. No, con Lazo. Ah, con Lazo, sí es cierto. Perdóname, Yatra. Se llevarían bien. Es ay, como de, oye, risa. Bro, ¿y tú cómo compones? Pues mira, agarro una frase y la repito como 8 veces. ¿Y tú? Yo igual, bro. Seamos pero amigos. En español. Pero en seamos español. Amigos. Yo igual, bro, pero en Spanish. No es hate, no es hate. No, 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 para nada. Pero pues nos da risa, ¿no? De repente como estos recursos que pues uno ve en distintos géneros sí. Y así. Y que nosotros también los hemos usado, como dice Medel, no es hate. Sí es. Al contrario, a veces nos sorprende cómo algo tan sencillo... Es tan efectivo. Es tan efectivo, ¿no? Y a veces uno se quiere romper la cabeza y... Y pues a lo no mejor solo efectivo. Tenías que repetirlo 8 veces y de ahí acuerdo, estaba, ¿no? De acuerdo. Me gusta esta sección. O sea, sí, como tú dices, es completamente un wall of sound. O sea, una pared de sonido. Es una plasta gigante. Se medio entienden algunas cosas. 3 cosas. La voz. Ajá. Que hay guitarras. Y el banjo. Y el pandero. Ay, el pandero. Yo las guitarras no las puse. O sea, escucho la textura de la guitarra. O sea, pero ahí están. Ni se entiende qué frase va a ser. Yo puse. O sea, cuando cambian de acorde, quién sabe. Te das cuenta por la voz. Y por el peso como del piano cuando hay un acorde nuevo. Pero así que tú digas, uy, la guitarra. No, yo puse. Banjo, porque sí es muy característico el tan taca 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 tan taca taca taca. Pandero. De acuerdo. Y la voz. Todo lo demás está ahí perdido, quién sabe dónde. Tengo una pregunta. ¿Es obligatorio tocar siempre así el banjo? No, pero me parece algo muy característico de sí, ese género. No, sí. O sea, completamente de acuerdo. O sea, y es como, no sé, es obligatorio. Cuando escuchas que alguien está improvisando en el piano, siempre suenan como. Como parecido, ¿no? O sea, por eso, o sea, me refiero a como de el instrumento no sé, lo demanda. No sé si particularmente este tipo de líneas sean como muy características de del acuerdo. Género y que se tengan que. Así como si pensáramos en un corrido bélico y en las líneas de contrabajo. De acuerdo. No va a llegar alguien a ser quesitos, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. No sé si este tipo de líneas sea algo muy característico y así del género, pero. Yo creería que sí, porque en muchas canciones sí. Similares, como que hay fraseos muy similares. Sí. Ahora sí, el kick está mucho más presente. Que bueno, es como el cuarto del kick, ¿no? Ajá. Porque se escucha un buen el cuarto, ¿qué onda? En general, mucho reverb en sí. Toda la canción, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, miles y miles y miles de voces. Como lo hemos venido diciendo a lo largo de la canción. Como si fueran 1000 güeyes en la banda. De acuerdo. O sea, ya se pararon. Todos los que están bailando ya están cantando también. Y los metales me gustan, sobre todo para esta sección. O sea, creo que le aportan algo que sí enriquece la canción, ¿sabes? O sea, que deja atrás como esta parte tal vez como un poco monótona de escuchar como todo el tiempo esa textura de guitarras y del banjo, porque siento que son 2 texturas que como están tocadas se pueden volver un poquito pesadas en una canción. Entonces sí te manda como hacia otro lado y me gusta. Está lindo, a mí también me gusta. Creo que o sea, me gusta la canción. Ajá. La banda, ya lo dije, me gusta. Tal vez no soy muy fan de sus producciones. Y, sí, okay, y es que de alguna género, manera, ¿no? Que de alguna manera creo que es como parte de su sello. Claro. Porque yo pensar en algo folk sí me podría remitir a algo un poco más acústico. Sí. Mucho más definido, ¿no? Que una guitarra que se entienda mejor. Y aunque tuviera guitarra, banjo y kick, estoy seguro que se podría escuchar una canción con más espacio. Sí, justo suena como todo encajonado, encasillado, como... Entonces, sí, justo. Pero en parte también es el sello que ellos tienen. De acuerdo. Si yo escucho una canción folk, a lo mejor por el timbre, tal vez porque los conozco mucho, sí sería como, bueno, sé que es él.
pero sí, por el timbre tal vez no precisamente sea una artista que en corto lo reconozcas. Okay. Pero me parece que por el sonido de las canciones, la producción que tienen, sí, es la manera en la que podría reconocerla. De acuerdo. Pero no quiere decir que ese sello honestamente sea mi favorito. Sí, de acuerdo. Exacto. O sea, creemos que es, bueno, yo creo que es una canción bien ejecutada para lo que ellos hacen y que lo forma, o sea, que forma parte de su sello particular. Sí. No es algo que a mí... Pero ya es cuestión de gustos, ¿no? El tipo de sonido. Sí. Okay. Sí, y justo, o sea, por ejemplo, esta canción es la única que yo conozco de ellos. Me gusta esta canción y justo siento que es más como la energía que se siente más que el cómo se escucha la canción, lo que hace que a mí me guste esta canción en particular. Pero creo que eso justifica un poco entonces, claro, lo del sonido. Porque claro, totalmente. El que se sienta tan energético es porque, claro, hay una plasta ahí. Claro. Porque si fuera muy espaciosa, igual y no nos da ese nivel de energía. Sí, exactamente. Justo puse como de que las voces justo le da como esta energía y feel a esta sección final, ¿sabes? O sea, como de fiesta, como de... aunque la esté esperando. Claramente. Recuerda que en Blue Wave Records llevamos la música de nuestros artistas al estándar de calidad de la industria musical. Así que si te gustaría trabajar tu proyecto con nosotros, escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos en el próximo. Bye.